pero no puedo saber ni. No, pero. Tengan todos muy buenas noches. Me dicen, por favor, si me escuchan. Ya, ahorita sí ya se escucha. Muy amable, gracias. Buenas Buenas noches, sí se escucha. noches, gracias. Bienvenidos a Buenas noches. nuestra semana número 2. Buenas noches. Estamos en la clase número 8. Vean que el tiempo está pasando rápido. Ya nos encontramos en la clase número 8 de lo que es el curso de Excel básico. Quiero compartirles, como siempre, lo que sería nuestra aula virtual, pedirles a todos aquellos que todavía no han iniciado lo que sería sección 2, invitarlos desde ya a que ustedes puedan ingresar al aula virtual. Recordarles que para esta semana tenemos tanto los 5 temas que corresponde a cada día, las 3 preguntas y además de eso un examen de medio curso que consta de 8 preguntas. Ustedes deben de participar en cada uno de ellos y estar obteniendo el 80% como mínimo, si no es que el 100% para todas las actividades que se encuentran dentro de lo que es el aula virtual. Recordarles que uno de los requisitos para que ustedes puedan pasar el curso es que puedan ir completando cada una de las lecciones que se encuentran acá. Después de haber pasado una semana, y si ustedes no han tomado ninguna participación dentro del aula virtual, nos vamos a estar comunicando con ustedes para ver qué es lo que está sucediendo. Vuelvo nuevamente a repetir, si usted tiene algún contratiempo con lo que es el ingreso al aula virtual, los líderes corporativos dentro del grupo de WhatsApp están conectados para que se puedan contactar con ellos. Si no, ustedes me lo hacen saber a mí y con gusto yo voy a estarme comunicando con ellos. Yo espero que ya se haya resuelto el inconveniente que había con uno de ustedes para poder ingresar a lo que es el aula virtual. Este día, miren, ya cambiamos de tema. Vamos a estar hablando de formatos condicionales. Qué tan importante es que nosotros podamos darle el resaltar, ya ustedes ya saben que es un formato, pero acá dentro de lo que es Excel, nosotros tenemos lo que es una herramienta llamada formato condicional, la cual nos proporciona resaltar un color dentro de una celda o de un rango de celdas para que automáticamente con la condición que yo le coloque, él realice el cambio, ya sea con los colores que ya están por defecto o que yo pueda trabajar ya con un formato propio mío, el cual yo puedo realizar en su momento lo que sería el cambio. También invitarlos, agradezco la participación que tuvimos del foro del día de ayer. Este día continuamos con el foro número 8 que corresponde a este día. La pregunta dice, ¿en qué pestaña y grupo se encuentra la herramienta formato condicional en Excel? Espero que cada uno de ustedes pueda ir contestando. Siempre tengo entre 12, 6, 8 participaciones. Yo tengo acá 30 participantes y espero que todos puedan ir participando en su momento cuando ingresen al aula virtual. E ir contestando las preguntas que se encuentran cada día dentro de lo que es el foro. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Recordarles que ustedes pueden levantar su mano virtual, poder activar su micrófono o poderme contestar por medio del chat.
Permítanme acá que se me dio. Alejandra Beatriz Guevara. Buenas noches, presente. Gracias. Alejandra María Escamilla. Gracias, Alejandra. Carlos Josué Quintana. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Edlin Viera Flores. Gracias. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. Gracias, Margarita. Francisco Ernesto Maravilla. Gabriela María López. Igor Alberto Peña. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Igor. Jesús Antonio Solís. Gracias, Jesús. José Lino Larios. Gracias. José Max López. Gracias. Josué Roberto Martínez. Presente. Gracias. Judith Ivette León. Presente. Gracias. Kevin Ismael Vázquez. Gracias. Laura Patricia Aguilar. Presente. Gracias. Leslie Alexandra Cornejo. Gracias. Luis Miguel Enríquez. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Néstor Vladimir Cepeda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ricardo Alcides Rodríguez. Rosa Evelyn Cárcamo. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Susana Margarita Suárez. Teresa de la Paz Urrutia. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ulises Roberto Mendoza. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Wilber Amílcar Cubías. Presente, Lex. Gracias. Francisca, permítame. Ya coloqué acá su asistencia, Francisca. Xiomara Yesenia Crespo. Jeffrey Antonio Lobos. Presente. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Jennifer Arelí Cárcamo. Gracias, Jennifer. Muy bien. Nos encontramos, como les mencionaba, ya en sesión número 8. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios.
Por último, cualquier consulta que ustedes tengan sobre ya los ejercicios que les he colocado dentro del grupo de WhatsApp, con gusto soy a la orden para cualquier consulta que ustedes tengan. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. Muchas veces integramos dentro de lo que es un rango de celda lo que son formatos condicionales, porque lo que queremos es resaltar, así como resaltamos un encabezado, así como le colocamos un formato a un rango de celdas propios de nosotros. O sea, que yo los trabajo cuando ya tengo información dentro de él. También Excel me permite que yo pueda crear un formato condicional según la información que se encuentre dentro de lo que es esa celda. Y es por eso que nos permite trabajar como de diferentes opciones que nos da para poder realizar este formato condicional. Dice acá que una de las definiciones que podemos encontrar, que es una herramienta que Microsoft Excel ofrece para destacar valores específicos que cumplen con ciertas condiciones de un conjunto de datos. En otras palabras, el formato de presentación depende del valor incluido en la celda, en este caso formateada. Además de poder indicarle cualquiera de las condiciones que nosotros tenemos dentro de esas celdas, igualmente lo podemos trabajar por medio de funciones. Y acá pertenece mucho a las funciones lógicas dentro de Excel. La función lógica sí, la función lógica y, la función lógica o. Pero en las predefinidas dentro de esta herramienta está la función sí y la función o. Para poder efectuar formatos personalizados, nosotros debemos de entender y comprender qué hacen las funciones condicionales. Y en este caso, qué hace la función sí y qué hace la función o. Para que de esa manera, al colocar esa función o esa restricción que nosotros queremos en esa celda, cuando nos dé el resultado en ella, podamos tener lo que sería ese formato dentro de lo que es esa celda. Pero quiero comentarles que hay muchas otras formas de poderlo hacer como más fácil y que igualmente nos va a ayudar a obtener ese resultado que nosotros queremos. Dentro de las reglas, las cuales conforma formato condicional, nosotros tenemos es mayor que, es menor que, entre, es igual, texto que contiene, una fecha, y duplicar valores. Creo que en la mayoría de veces con cada uno de estos formatos se nos hace más fácil poder, en este caso, seleccionar un rango y obtener automáticamente ese resaltado de celda que nosotros queremos para obtener el resultado automáticamente. Recordarles que dentro de lo que es Excel o lo que ustedes están aprendiendo en esta parte básica es poder incluir dentro de una cuadrícula, ya que vimos un formato, cómo poder cuadricular, cómo poder colocar un color. También poder incluir estas herramientas que se encuentran dentro de Excel. Y si se encuentran, es porque se nos va a hacer más fácil poder trabajar en conjunto con ellas cuando nosotros estamos trabajando con datos, ya sea de forma de texto o ya sea en este caso de forma de valor numérico. Para ello, miren, nosotros tenemos un resaltado de color que por defecto automáticamente cuando nosotros realizamos la condición aparece lo que sería el color rosado. Este es el que aparece por defecto. Cuando ustedes puedan visualizar que existe un formato dentro de esas celdas, es porque, y aparece en este caso este formato de color, quiere decir que es el que se ha empleado o el que está por defecto cuando nosotros estamos utilizando Excel. Eso lo que indica, podría ser por medio de una función, poder indicar cuáles son las notas que tienen mayor a 5
o en este caso, cuáles son los estudiantes que pueden quedar reprobados y tienen una nota menor a 5 o menor o igual que 5, él automáticamente nos va a colocar ese resalte de color para que nosotros podamos visualizarlo mejor. ¿Y a qué se refiere esta herramienta dentro de Excel? A que a veces cuando tenemos mucha información, nosotros queremos poder visualizar más rápido. Puede suceder que de 20, de 30 valores, nosotros solamente queramos ver 3 o 4 y cómo poderlos encontrar más rápido. Lo podemos hacer por medio de lo que sería esta herramienta que nos proporciona en este caso Excel. Además de eso, miren, nosotros tenemos al seleccionar el rango dentro de Excel, igualmente nos proporciona dentro de esta selección que nosotros podemos hacer algo que se llama análisis rápido. ¿Y qué pasa cuando yo creo un análisis rápido? Que yo puedo colocar entre esta herramienta lo que es una escala de color, en la cual va a predefinir el color, en este caso más oscuro, con la nota de promedio, como el ejemplo que les muestro acá, más alto, y así va a ir resaltando hacia abajo según el formato de color que nosotros coloquemos dentro de él. Esta podría ser una de las opciones que podemos encontrar automáticamente dentro de las opciones de selección de rango si nosotros no nos recordamos dónde se encuentra esa herramienta para poderlo aplicar, dando una selección de rango. Nosotros podemos encontrar el cuadro emergente que aparece al final para poder realizarlo sobre lo que se llama escala. Además de eso, tenemos conjunto de colores. Acá debemos de saber que se debe de analizar entre la condición que nosotros hemos dado entre un rango. Y es por eso que les mencionaba las funciones condicionales, porque dentro de una función condicional yo le puedo decir a Excel que si la nota es mayor o igual a 7 con un rango predefinido, automáticamente él va a valorar la escala de colores y así va a ir en este caso hacia abajo. Si ustedes ven dentro, y sigo hablando de un ejemplo de notas, nosotros tenemos un certificado donde se encuentra excelente, muy bueno, bueno, regular, ¿cuál sería otro? Malo, necesita mejorar, por ejemplo, en la última escala. Entonces, igualmente, esa es como la opción que se incorpora cuando nosotros estamos hablando de conjunto de iconos dentro de lo que sería esta herramienta de Excel. Además de eso, miren, les mencionaba que nosotros podemos resaltar o crear o aplicar reglas, las cuales nosotros realizamos la condición que queremos siempre y cuando sobre la información que nosotros tengamos dentro de esa hoja de cálculo. Habiéndola aplicado lo que sería esa acción, van a poder ustedes observar, por ejemplo, acá, miren, les he colocado que si el valor de la celda es igual a, en este caso es una palabra que dice Chalatenango, automáticamente se va a colocar un formato. Si ustedes ven, estamos hablando de una ventana que ustedes ya conocen perfectamente, donde podemos colocar fuente, donde podemos colocar un borde y donde podemos colocar en este caso lo que sería un relleno. Pueden ustedes observar acá que lo que Excel va a hacer, por ejemplo, cuando es texto, es buscar carácter por carácter. Si, por ejemplo, en alguna celda yo me confundí y coloqué una tilde o no coloqué una palabra o una letra, automáticamente esa celda no va a tener la condición. ¿Por qué? Porque según lo que yo haya colocado dentro de el formato de regla que yo quiera crear, así va a exponer, en este caso Excel, las celdas con el formato o la condición que yo quiera en este caso resaltar. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Recordarles que esto es un ejercicio. He tomado en cuenta acá, miren, diferentes valores. Lo he hecho con valores numéricos, con texto. En este caso he resaltado lo que serían fechas.
y he realizado en la columna G valores duplicados para ir tomando en cuenta cada uno de ellos y que de esa manera pues ustedes puedan ver todas las formas en las cuales podemos crearlo. Pero también quiero mencionarles que no quiere decir que porque yo lo hago de esta manera es la única forma. Ya vamos a realizar después un ejercicio en el cual ustedes me van a ayudar, donde de todo lo que les he explicado acá, vamos a realizar y ustedes me van a decir cuál sería el formato condicional que podría aplicar dentro de lo que sería ese rango de celdas. Además, mencionarles que no solamente se puede aplicar un formato en un rango específico, sino que yo puedo aplicar los formatos que yo requiera según la información que yo tenga. Puede suceder que yo tenga más de 3, 4 datos diferentes. Quiero resaltar cada uno de ellos y así se va realizando la condición dentro de la selección que yo tengo. Hasta este momento, en lo que yo he trabajado con formatos condicionales, yo lo he aplicado hasta más de 4 selecciones dentro de un rango de celda o en una misma columna para obtener resultados. Se menciona la teoría, o menciona la teoría que no es bueno realizar más de 5 o 6, porque al final lo que nosotros queremos es que resalte específicamente una de las acciones que se encuentran dentro de esa celda. Pero al colocar como muchos formatos dentro de él, entonces ya no lleva el fin que quiere Excel, que podamos identificarlos en este caso más rápido porque vamos a tener como varios colores, los cuales pues nos puede también llegar a confundir. Entonces, lo primero que debo de hacer para poder crear un formato condicional es realizar la selección del rango que requiere. Esto sería la primera acción que yo debo de hacer. En el primer caso, yo tengo la columna A es mayor que 20. Ahí podría ser es mayor que 5, es mayor que 10, es mayor que 12. Según el valor que nosotros queramos destacar acá, igualmente pues se va a colocar. Quiero mencionarles también que cuando estamos hablando de mayor, cuando estamos hablando de menor, estamos hablando de operadores lógicos. Eso lo vamos a estar viendo ya el día viernes para que ustedes puedan tener una diferencia de operadores dentro de Excel. Y es por eso que cuando yo coloco un formato condicional con un operador lógico, le estoy diciendo a Excel o él internamente en esta herramienta que utilizamos, él ya está aplicando el mayor o está aplicando el menor automáticamente sobre los valores que yo tengo acá. O sea que él los efectúa automáticamente. Entonces, fíjense acá, miren, estando en la pestaña de inicio, importante identificar a dónde lo podemos encontrar. Estando en la pestaña de inicio, yo me voy al grupo de estilo, pestaña de inicio, grupo de estilo. Yo tengo acá el comando formato condicional y vamos a iniciar con resaltar reglas de celda. Tengo el primero, que es el que conlleva en este caso el primer ejercicio de la columna A, es mayor que. ¿Qué va a suceder en este cuadro? Espero que puedan observarlo automáticamente cuando se abre esta ventana. Aparece un valor que va a estar por defecto siempre. Quiero mencionarles desde ya que cuando Excel o abrimos en este caso esta ventana, automáticamente nosotros podemos colocar el valor. No es necesario darle ni suprimir, ni delete, ni borrar, sino que al estar seleccionado el valor, porque acá es algo que Excel pone como ejemplo para que nosotros no esté vacía esta opción. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Voy a colocar el valor número 20 y quiero que ustedes puedan observar que era lo que les mencionaba en la teoría. Automáticamente aparece el color rosado dentro de lo que es el formato condicional que me va a dar. Quiero mencionarles que cuando nosotros tenemos un formato por defecto es el que va a aparecer al inicio de este recuadro que se abre. Yo le voy a decir que quiero un formato personalizado porque igualmente yo puedo aplicarlo. Se va a abrir esta ventana que ustedes ya conocen
Me voy a ir en este caso para relleno automáticamente y entonces yo acá puedo aplicar dos colores. Me voy a ir acá a aplicar dos colores dentro de lo que es este primer ejercicio. Voy a dar a aceptar. Quiero que vean que automáticamente me da una muestra de cómo se va a visualizar ya el color dentro de la celda. Y al darle a aceptar, lo va a aplicar. Quiero decirles que hasta el momento está aplicado el color, igual como cuando yo coloqué 20 y ya tenía por defecto el color rosado. Si usted, por ejemplo, me le da en este momento cancelar y se equivoca pensando que ya está aplicado, o da cerrar en la X, no se va a aplicar ningún formato. Aunque ya lo visualicemos acá, yo debo de darle la opción de aceptar para que se posicione dentro de las celdas. ¿Qué pasa? Bueno, yo lo tengo trabajado de esta manera, dejando una celda de por medio con un valor menor que 20 para que ustedes puedan visualizar cómo era que quedaba el ejercicio. Pero ¿qué pasa si yo dentro de este 80 ahora coloco un valor 15 que sería menor a 20? Lo que va a hacer es que esa celda ya no se va a resaltar. ¿Qué pasa si dentro de una celda que tiene un valor menor que 20, yo coloco, por ejemplo, 25? Automáticamente lo que va a hacer es resaltar la celda. Por haber seleccionado el rango y ya tener, por ejemplo, valores, puede suceder que yo no tenga ningún valor allí. Y entonces yo lo que hago es primero crear el formato condicional para que cuando yo esté digitando automáticamente se cree lo que sería la información. Podría suceder que se encuentre de esta manera. No hay ningún problema. Usted lo puede hacer desde la celda vacía, la celda ya con valores numéricos, realizar el cambio que usted quiera dentro de ella. Y automáticamente se va a aplicar en este caso lo que es el formato condicional dentro de las celdas en las cuales nosotros estamos destacando acá. Entonces, pueden observar ustedes que habiendo borrado los valores que se encontraban en esta celda, los he vuelto nuevamente a colocar. Y ustedes se pueden dar cuenta que allí se encuentra siempre lo que es el formato condicional. ¿Queda claro esta parte o tienen alguna consulta? Claro. Gracias, Jeffrey. Para los demás, dígame, Jesús. Sí, está claro. Gracias. Gracias, Teresa. Dígame, Jesús. Está claro. Gracias, muy amable. Jesús, veo que tiene su mano levantada. Así lo he hecho. Así lo he hecho, Jesús. Esto es un rango. Esta selección que yo hago en este momento es la selección de un rango. Lo puedo hacer, como les mencionaba al inicio, desde una celda. Puede suceder que a esa celda, según una multiplicación, por ejemplo, que yo esté haciendo, si me da más que tanto, entonces es que se aplica un color. Si, por ejemplo, no da ese valor, entonces no me va a efectuar ningún color. Puede suceder que yo necesite que me esté dando verdadero o falso, y si me da verdadero, va a tener un color, y si me da falso, va a estar sin color. Entonces, igual, lo que estamos haciendo es una selección de rango en este momento. Ahora bien, miren, es menor que 18. Nuevamente nos vamos acá. Recuérdense que por defecto aparece, yo voy a colocar acá 18 y igualmente yo puedo colocar ya los colores que ya aparecen por defecto acá, porque Excel completa esto, porque puede suceder que el tiempo para poder realizar esto sea muy corto para mí. Y entonces yo requiero que ya exista un formato por defecto. Y entonces no solamente tenemos uno, el color rosado, tenemos color amarillo, tenemos verde, relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo. O sea, tenemos ya por defectos varios formatos que nosotros podemos aplicar. En este caso lo voy a hacer de esa manera por tiempo, voy a dar a aceptar y quiero que se den cuenta que va a aplicarlo automáticamente. Acá va la misma acción. Si yo elimino el texto, perdón, los valores numéricos, si yo coloco un valor menor que 18 en las celdas que tiene valores mayores a 18, automáticamente se va a cambiar y va a crear
lo que sería el formato condicional dentro de lo que es este rango de la selección de celdas que he hecho para poderlo realizar. Hoy vamos, miren, voy a nuevamente a seleccionar, vean que tengo entre 10 y 40, recuerden que estos valores van a cambiar según las opciones que ustedes tengan de los valores numéricos dentro del rango de celda. Yo voy a irme a entre, si ustedes ven acá cambia, yo le voy a colocar 10, me voy en este caso con la tecla de tabulación que es la que me ayuda a poder irme al siguiente espacio dentro de la condición que estoy colocando. Voy a colocar ahora el valor 40. Nuevamente, miren, ahora le voy a dar el color amarillo con texto amarillo oscuro y pueden ustedes visualizar que automáticamente dentro de este rango va a realizarse lo que sería la acción. Quiero mencionarles también que este es un formato ya dato. Quiere decir que desde el momento que le doy a aceptar ya se encuentra dentro de él. Yo puedo eliminar el formato, pero no puedo hacer en este caso siempre una selección y yo me quiera volver a ir a lo que sería entre. Ustedes pueden observar que nuevamente me ha tirado para que yo cree otro formato dentro de él. Entonces debemos de tener cuidado y saber que cuando realizamos lo que es un formato condicional, aplicarlo, podemos aplicar otro y también podemos borrar esa regla. Puede suceder que yo ya no necesite esa regla dentro de ese rango de celdas y si ustedes ven en este cuadro que se abre o en el indicador de flecha cuando doy un clic, me aparece en este caso poder borrar la regla y poder crear en este caso también lo que sería una nueva regla dentro de la selección. Tengo otro que igualmente tenemos, es igual a, acá yo puedo colocar el número 3, pero les acabo de mencionar que cuando realizamos un formato condicional y queremos volver a seleccionar, no sé, para colocar pensando nosotros que podemos realizar una modificación, no lo vamos a poder hacer porque ese formato ya existe dentro de ese rango de celda. Entonces, ¿qué hago para poder modificar ese formato condicional y que no se aplique, por ejemplo, al número 3 siempre? Ya ustedes ya vieron copiar formato o copiados especiales de Excel. Y si ustedes ven, si yo coloco un valor, exactamente ese es el valor que él me va a buscar. El día de ayer o desde el día de antier hemos estado viendo cómo una celda es importante dentro de una acción que yo haga dentro de Excel. Entonces, yo voy a eliminar acá ese valor que acabo de colocar. Y si ustedes en algún momento ese valor número 3, usted requiere que sea 5, que sea 8, que sea 10 y que pueda cambiarse en su momento, siguiendo ya con este formato condicional que usted ha creado, entonces lo que voy a hacer es una selección de celda. Quiero que empiecen a ver ustedes que dentro de Excel, para todas las selecciones que yo realice, siempre, siempre me va a colocar absoluta esa celda, tanto para la columna como para la fila. Porque lo que estoy haciendo en este momento es fijar, voy a dejar este color y voy a dar aceptar. Si ustedes han visualizado todos los valores que se encuentran dentro de la celda que contienen el valor de 3, se ha seleccionado. ¿Qué pasa si yo ahora coloco 50 dentro de esta celda? Quiero que puedan ver que sigo trabajando con el mismo formato condicional que acabo de realizar. Y entonces acá cambia, porque en la celda que yo seleccioné, yo puedo colocar un valor y ese va a ser el formato condicional que me va a dar. En mi caso, yo lo he trabajado de esta manera.
Se sugiere que se tenga ya una celda, no sobre la información que tenemos, sino que podamos crearla, así como les enseñaba el día de ayer, combinar. Por ejemplo, acá tendría que crear una fila adicional. Y si solamente en esta columna es que voy a hacerlo de esta manera, entonces igualmente puedo crear la combinación en todos y dejar acá separado. Entonces, esa celda es la que me va a determinar, en este caso, el formato condicional que yo voy a hacer dentro de la selección de las celdas que tengo acá. Nuevamente voy a colocar el valor número 3 para que ustedes vean que igualmente se vuelve a aplicar para todas las celdas que tengo acá. Hasta el momento queda claro esas dos condiciones que les acabo de explicar, ¿o tienen alguna consulta? Claro. Gracias, Xiomara. Con gusto en este momento voy a colocar su asistencia. Gracias. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, está claro. Hola. Dígame, dígame. Vaya, por ejemplo, fíjese que si nos vamos a la columna S mayor que 20, entonces ahí tenemos una selección, esa es la primera columna, ¿no? Vaya, tenemos, por ejemplo, ya ese número, ya seleccionado el rango mayor que 20. Pero si dentro de esa misma columna yo digo, bueno, ahora quiero conocer los que son mayores que 15, o sea, que estén entre 15 y 20. Se puede hacer esa acción dentro de la misma columna, o sea, múltiples acciones. Y eso era lo que les acabo de explicar. Ya les dije que dentro de un rango de celda donde hemos creado un formato condicional, podemos crear más de una, hasta tres condiciones, que es como lo correcto según los valores que usted tenga dentro de ese rango de celdas. Les mencionaba también que dice la teoría que cuando colocamos más de 5, quiere decir que vamos a poder ya no visualizarlo de una forma correcta, porque es como que le estoy poniendo color a cada una de las celdas. Entonces, es ahí donde podemos llegarnos a confundir. Pero ya les mencioné que sí podemos dentro de ese rango colocar otro formato condicional con otra condición y otro valor numérico que no corresponda al que ya hemos creado. Okay, gracias. Con gusto. Permítame un momento, permítame un momento. ¿Quedado claro o tienen alguna otra consulta? Todo claro. Gracias, muy amable. Está muy claro. Bien. Gracias. Muy bien, miren, texto que contiene la palabra, en este caso, salud. Igualmente, yo puedo realizar una selección. Y ya que ustedes se dieron cuenta, que nosotros podemos colocar la palabra. Fíjense acá, miren, se puede tomar el caso que cuando nosotros realizamos, específicamente en la primera celda se encuentra la palabra salud. En otras ocasiones no va a ser de esa manera, sino que se va a colocar según la primera celda el texto que contiene ese valor o ese texto. Pero ustedes acá igualmente pueden realizar el cambio. Yo lo hice acá que por defecto apareciera. Recordarles que igualmente tenemos dos alternativas. Nosotros podemos seleccionar la celda para que en cualquier momento cambiar y que este formato condicional no solamente sirva para la palabra salud, sino que también funcione para todas las palabras que yo tengo acá. Y entonces acá la consulta que hacía el compañero, yo puedo efectuar diferentes formatos dentro de un rango, pero si yo considero que dentro de un solo formato yo puedo crear
diferentes alternativas, yo considero que ahí elimino uno, dos o tres formatos condicionales adicionales que podría crear dentro de esa celda. Y no tendríamos que estar visualizando los formatos de color que le coloquemos a cada uno de ellos, sino que automáticamente va a cambiar según la información que tenemos acá. Yo voy a seleccionar acá siempre la celda. Hoy sí me voy a ir a un formato personalizado. Lo voy a hacer acá con un color y voy a colocar acá un tramo para que ustedes puedan ver una diferencia. Vamos a colocar acá. Entonces, quiero que vean ustedes que automáticamente acá yo voy a dar aceptar e igual, ¿verdad? Puedo colocar auto. Bueno, para que puedan ver también esta opción. Excel, dentro de su programa, él tiene la función mayús y minus. Entonces acá, no importa si usted lo escribe en minúscula, si está en mayúscula y siempre lo escribe en mayúscula, nosotros tenemos en este caso las dos alternativas dentro de lo que es esta celda. Y él siempre va a tomar el formato, perdón, él siempre va a tomar en este caso el formato que nosotros le asignemos con el texto que podamos ir colocando dentro de lo que sería esta celda. Si ustedes ven, coloco nuevamente la palabra salud y se efectúa el cambio en el rango de celdas que yo tengo en este caso seleccionado. Quiero también mencionarles que una sugerencia es que cuando ya se tenga todo creado, ya sea que yo sepa que son 40 filas las que tengo que seleccionar para que ese formato, cuando yo coloque el texto, se cree, o cuando ya está creado, saber que ya no se va a realizar ningún cambio, porque si nosotros seguimos colocando más filas, ahí ya no va a existir ningún formato. Y entonces ahí tendríamos que partir de la celda desde donde nos encuentra para volver nuevamente a efectuar. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder realizar lo que sería esa acción. Vamos a irnos acá. Solo déjenme, por favor, quiero ver, sería 29 del 8 del 2020. Coloquemos 27 del 8 del 2023. 24 del 8 del 2023. Coloquemos 22 del 8 del 2023. Coloquemos 21 del 8 del 2023. Muy bien. Tengo una fecha de los últimos 7 días. Voy a seleccionar acá. Quiero mencionarles algo importante acá, miren. Cuando yo lo voy a hacer acá por medio de lo que es una fecha. Dentro de lo que es aplicar un formato de fechas, yo tengo ayer, hoy, mañana, en los últimos 7 días, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes y mes siguiente. Usted podría preguntarse, pero mire, ¿y habrá otra opción que no se encuentre acá? Yo considero que no. Estas son como todas las alternativas que nuestra vida laboral nosotros podemos llegar a utilizar para poder resaltar lo que son fechas dentro de Excel. Y acá yo le voy a decir que lo quiero los últimos 7 días. Vamos a ver si me toma en este caso la opción. Voy a ir a colocar nuevamente otro formato condicional. Lo voy a hacer de esta manera. Voy a dar a aceptar y ustedes están visualizando que dentro de los 7 días que corre hacia atrás, o los últimos 7 días, esa va a ser la selección que él va a tomar en este caso en cuenta. Creo que la mayoría de veces para los formatos condicionales, creo que cuando trabajamos con fechas es importante poder identificarlo. Y entonces, tomando en cuenta que pueda suceder que ya pasaron 2 meses y nosotros queremos resaltar como esa información que corresponde a días específicos de un mes, nosotros tenemos todas esas alternativas dentro de lo que sería Excel en la parte de formatos condicionales. Y voy con el último, miren, que corresponde en este caso a valores duplicados.
Dentro de esta acción, yo tengo dos opciones diferentes. Y me voy a ir acá rápido a colocar un color de esta manera. Muy bien, entonces acá miren, yo tengo dos opciones. Tengo la opción de duplicados y únicos. Saben que es tan efectivo este formato condicional porque muchas veces nosotros cuando estamos sacando cantidades o estamos colocando valores, se nos da que duplicamos por algún motivo de algo que nosotros, de una acción que nosotros estamos haciendo dentro de Excel. Nosotros duplicamos y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros queremos saber cuáles son esos valores duplicados dentro de él, pero igualmente nosotros queremos saber cuáles son esos valores únicos que están dentro de lo que sería la información que yo tengo acá. Y ustedes pueden observar en este momento que automáticamente puedo realizar lo que serían las dos acciones acá. ¿Qué necesito en este momento? Duplicar valores y entonces automáticamente se va a colocar. ¿Qué pasa si yo ahora coloco acá Vanessa? Vanessa. Bueno, voy a colocar acá Carlos. Carlos. Y vuelvo a colocar Carlos. Es lo mismo, tanto para valor numérico como para texto, siempre y cuando esté duplicado, se va a poder visualizar la acción. Dígame, Jesús, no sé si ya tenía la mano levantada o la acaba de levantar ahorita. Judith, veo que también tiene la mano levantada. Lo que quería preguntar es que, Dígame. por ejemplo, cuando hacen las declaraciones, y hay como factura, se puede, porque son bastantes números, no importa. Así es, no. Para eso nos ayuda el formato condicional. Yo puedo realizarlo aquí para toda la columna y él automáticamente va a realizar lo que sería esta acción de formato condicional para todo el rango que usted requiera. Acá no es solamente para 20 filas, 30 filas, 50 filas, sino que como ejercicio yo les coloco acá hasta un rango que podamos visualizar para no estarme desplazando mucho hacia abajo. Pero no, acá puedo hacerlo para la columna completa y él va a tomar este formato condicional. Bueno, gracias. Es que sí lo vi bastante útil. No sabe qué tan útil es poder utilizar estos tipos de formatos condicionales dentro de Excel. Muchas veces lo hemos trabajado a pie sin saber, empezamos a seleccionar, ya ustedes ya saben trabajar celdas no adyacentes. Sé que esas son alternativas que les he mencionado y que se pueden trabajar, pero poco a poco les voy a ir enseñando todo lo que se puede hacer más efectivo dentro de lo que es Excel. Muy bien. Dígame. Usted lo condiciona seleccionando todo, ¿verdad? Así Pero, es. y en el caso que se agregaran más celdas, usted dijo que no se aplicaría. Y si le doy clic a la columna completa. Se aplica para todo según como usted vaya Para. trabajando. Ajá, al Así es. agregarlo lo va tomando en Lo va a automático. ir tomando en cuenta automáticamente. Así es. Ah, O ok, sea, perfecto. eso es lo importante. Cuando nosotros, Excel tiene algo. Y la identificación de la columna y la identificación de la fila, pero yo puedo decirle a Excel que sustituya la fila si solamente se coloque toda la columna. Es lo mismo que hemos venido aprendiendo de la lógica de Excel, cómo Excel sabe que esa celda pertenece más la información a la columna que a la fila. Igualmente acá, al realizar esa selección de toda la columna,
Entonces yo estoy especificando que eso sea para todo. No es un poco recomendado porque recordemos que puede suceder que abajo de este cuadro yo coloque otra información. Y si es una característica del formato condicional que he puesto, entonces va a tener un color y entonces ahí puedo llegar a tener problemas. Pero de lo contrario, si usted considera que el formato condicional se vaya a seguir aplicando, entonces lo podemos hacer general para todo. Muy bien, miren, tenemos acá un ejercicio. Vean que tenemos código de empleado, tenemos nombre, tenemos género, tenemos cargo, tenemos sección, departamento, zona, fecha de ingreso de lo que es el empleado. Y yo necesito crear diferentes formatos condicionales dentro de él. Si, por ejemplo, yo quisiera crear el formato condicional, el primero, que sería que al departamento de Santa Ana voy a colocar el color verde, que es lo primero que debería de hacer. ¿Qué debería de hacer como primera acción? Seleccionar la columna de departamento, la columna F. Bien, vamos a seleccionar la columna de departamento y ahora les pregunto, ¿cuál sería el formato condicional que debería de trabajar? Texto que contiene. Ah, muy bien. Ahora les pregunto, ¿podría colocar es igual a o debe de ser texto que contiene? Texto que Creería que sí se contiene. puede. Pueden ser Es ambas. igual a. Así es, puede ser ambas. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo estaba trabajando esa columna en el ejercicio anterior, yo seleccioné celda. Y desde el momento que me permite seleccionar una celda, así como yo trabajé el último ejercicio colocando mi nombre dos veces y me resaltó, y tenía valores numéricos y me resaltó. Igualmente, acá puedo trabajar en algunos de ellos, en los resultados del resaltar de las condiciones, puedo colocar es igual a, y acá miren, yo le voy a colocar Santa Ana. Se están dando cuenta que automáticamente está tomando mi condición. Voy a ir a colocarle el color verde, voy a dar a aceptar. Y si ustedes se pueden dar cuenta acá, he realizado el formato condicional no aplicándolo con el que ya habíamos trabajado anteriormente con texto, sino que igualmente puede ser un valor numérico o puede ser en este caso texto. Ahora vamos con el siguiente. Zona occidental, color amarillo. Me voy a posicionar seleccionando acá y ahora les pregunto, ¿cuál podríamos utilizar? El mismo o texto, Siempre los mismos cualquiera de los dos. dos. Bien. Podría usar Ah, el mismo. excelente. Vamos a utilizar texto que contiene. Me dice la palabra occidental, me está pidiendo que sea color, en este caso amarillo. Ya realicé acá lo que es, en este caso, la condición y al darle a aceptar, miren, pueden observar que ya se encuentra. Vamos a hacer los dos últimos por el tiempo. Género. Dice que voy a seleccionar acá, miren, y género masculino va a ser color celeste. Voy a aplicar acá es igual a. Y voy a colocar, uy, no, me confundí, perdón. Sería esta selección. Y voy a aplicar acá es igual a. Voy a colocar acá masculino. Y vamos a colocar lo que sería el color, este creo que. Muy bien, voy a dar a aceptar. Voy a mantener la selección acá, miren. Y ahora les pregunto. ¿Puedo ocupar, debo de ocupar la misma condición o puedo ocupar otra? ¿Qué creen ustedes? Puede ocupar la otra también. Ah, muy bien. Entonces voy a colocar texto que contiene. Ahora va a ser en este caso femenino. Ya seleccioné acá. Vean cómo lo estoy trabajando. Me dice que va a ser color naranja. Voy a dar acá aceptar, aceptar. Y ustedes se pueden visualizar acá que puedo crear también una mezcla de formatos condicionales dentro de RAM, siempre y cuando. Podría ser también
duplicar. Para este caso, sí, pero recuerde que él lo que va a hacer es que al final va a ser para todo el color, porque todos están duplicados la palabra femenino y masculino. Entonces no va a tirar un solo color. Es mejor trabajarlo de esta manera porque tenemos la condición de poder colocar dos colores, en este caso diferentes. Igualmente puedo trabajar dos veces en formato condicional de duplicado, colocar otro color, y igualmente se puede trabajar de esa manera. Donde no Okay. puse atención es si quiere quitar la condición. Ah, muy bien. Si por ejemplo yo ya no la necesito al seleccionar acá, me voy a ir a borrar, borrar las celdas seleccionadas y acá no ha pasado absolutamente nada. Tengo otra pregunta. ¿Esos formatos de condición se pueden filtrar? Claro que se pueden filtrar. Si por ejemplo yo tengo acá seleccionado y yo le digo que quiero el color verde, ese es el que me va a mostrar. Claro que se puede filtrar. Muchas Solo que gracias. con gusto. Muy bien, miren, paso nuevamente a compartirles acá rápido el aula virtual. Tenemos un foro de preguntas. ¿En qué pestaña y grupo se encuentra la herramienta formato condicional en Excel? Espero que cada uno pueda ir participando en lo que es el foro de este día. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Muchas Gracias, gracias, buenas buenas noches. noches. Buenas noches, señora.